He planeado mi vida como si fuera a vivir 2000 años y he trabajado como si fuera a morir mañana, dijo alguna vez el gran artista plástico Luis Nishizawa Flores, quien murió a los 96 años de edad. El presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa, lamentó su deceso. Es un artista que es parte desde el movimiento de la Escuela Mexicana hasta la incursión en otros temas como el neoabstraccionismo o la continuidad de la tradición de la naturaleza muerta y el paisaje en la pintura mexicana. Es un hombre que tuvo una extraordinaria generosidad como maestro. Hasta los últimos días estuvo dando sus clases, siempre mantuvo un contacto con los jóvenes y creo que bueno, fue de esos artistas plenos de vocación que siempre se llevó bien con todos, que fue muy respetado por sus colegas y muy admirado por el público. Luis Nishizawa Flores, conocido como el poeta de la plástica por su personal estilo dentro de la figuración en el arte, el cual parte de un exquisito y expresivo realismo hasta un expresionismo con una importante carga de la cultura oriental en la cual evidencia sus raíces mexicanas y japonesas. Luis Nishizawa Flores recibió, entre otros galardones, el Premio Especial de la Segunda Bienal Interamericana en 1960, el primer premio del Salón del Paisaje en 1961, el Premio UNAM en 1982, la condecoración del Tercer Orden del Tesoro Sagrado del Gobierno de Japón en 1987, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1996 y la Medalla Bellas Artes en 2013. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.